Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Nos trasladamos hasta Omoa, Cortés, donde han encontrado una persona muerta, que sea Gustavo López, que nos dé más detalles. ¿Qué fue lo que pasó, Gustavo? Y si se conoce de quién se trata. Buenos días. Buenos días, licenciada Patricia Castañeda, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Nosotros compartiendo la información negativa, podríamos decir, en esta zona del país, porque aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche, un sujeto ha asesinado de varios impactos de bala a una persona que respondía con el nombre de Héctor Rubén Castellanos Ardón, de 46 años de edad. Este suceso se registró aquí en el municipio de Omoa, cerca de una gasolinera, muy cerca del Palacio Municipal, donde esta persona, pues, luego de recibir estos impactos de bala, fue trasladada por la policía, quienes le dieron los primeros auxilios, fue trasladada hasta el hospital de área de Puerto Cortés, donde lamentablemente al llegar a este centro médico, pues, perdió la vida. Al lugar, pues, llegó medicina forense, la fiscalía, la DPI, para hacer el levantamiento correspondiente, y luego el occiso fue enviado hasta medicina forense en San Pedro Sula. Repito, en vida respondía con el nombre de Héctor Rubén Castellanos Ardón, de 46 años de edad, y también era conocido como Master. Él aquí, en este sector del país, pues, se dedicaba a la construcción. Era originario de Danlí y lamentablemente deja, pues, su esposa y sus dos hijos. Esto es lo que se registró en horas de la noche de este sábado, de este viernes, amanecer sábado, y pues es parte de las informaciones que se generan en este sector del país. Otra información, licenciada Patricia Castañeda, que queremos compartirle a toda la población hondureña, es el clima con el que amanece este municipio. Como usted puede ver en imágenes, y me voy a pues, quitar para poderle mostrar a toda la audiencia, el ambiente que se vive acá en el municipio de Omoa. Está lloviznando, podríamos decir, hay una leve llovizna, sin embargo, el clima aparentemente es propicio a esta hora de la mañana. Este municipio se mantiene en fase cero, sin embargo, sí están autorizados los restaurantes para la venta de comidas y también algunos hoteles para poder alojar a vecinos, pues, y veraneantes que se acercan para poder comenzar a disfrutar, y también lo importante es la reactivación del comercio en este sector del país. Esto es lo que nosotros le podemos mostrar desde el municipio de Omoa, donde, pues, las actividades no se paran. Aquí el comercio y también el ambiente turístico se mantiene un poco relajado, pero va creciendo lentamente. Si no hay pregunta, licenciada, con estas imágenes que nos comparte Nori Carranza, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.